reportajes que vamos a centrar en la jornada de la boda, pero no queremos desaprovechar la retransmisión de este magnífico concierto que acaba de empezar a nuestras espaldas y que recupera una tradición preciosa. De esta retransmisión se encarga Elena Sánchez. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, señores telespectadores. Ya tienen en sus pantallas a los ministriles, los músicos que forman parte de la capilla musical de la Catedral Hispalense y que para hoy han preparado un concierto de cuatro piezas renacentistas. Sevilla, con la boda de la infanta, ha tenido la ocasión de recuperar y revitalizar sus viejas tradiciones monárquicas, entre ellas este regocijo de luminarias y ministriles, que así se llama este espectáculo. Fíjense, la parte alta de la Torre de la Giralda, la parte cristiana de la Giralda, el ápice más alto de la torre, construida por el arquitecto Hernán Ruiz en el siglo XVII.
Los ministriles, dirigidos por Daniel Alberola, catedrático de trombón del Conservatorio de Sevilla, van a interpretar ahora la canción séptima de octavo tono del veneciano Giovanni Gabrieli, una obra a caballo entre el Renacimiento y el Barroco. La última composición que va